En el área de salud de Pérez Celedón están trabajando en una serie de acciones para que el personal de los CEBAIS trate bien a los usuarios. Esto luego de conocer algunas molestias de personas por la atención que reciben. Las quejas no son muchas, pero quieren evitar problemas. No tenemos un registro porque muchas son verbales, ¿verdad? Que también muchas conversan con uno o vienen las personas te buscan, pero no hay un registro pues por escrito de alguna denuncia en específico. Si no son pequeñas, tal vez molestias que tienen los usuarios. Por esa razón se está implementando acciones como charlas, mensajes y demás. Como parte de sus cambios, que se han estado dando cambios poco a poco, es dar un mejor trato a nuestros usuarios. Como ustedes saben, pues por lo menos de mi parte y de mis colaboradores, tenemos muy claro que si bien es cierto, el tratamiento farmacológico, el tratamiento, hacerse exámenes o la indicación que un médico le puede dar es muy, muy importante para la curación de diferentes enfermedades. Pero muchos de los pacientes que también nos buscan a nosotros, también buscan un apoyo del personal profesional. En la institución se realizará una campaña interna con ese fin. Nosotros como Caja Costarricense del Seguro Social, y sobre todo el área de salud de Pérez Celedón, vamos a iniciar una campaña interna entre los usuarios, tanto que en cada una de las reuniones de nosotros como jefaturas, yo como director voy a empezar a visitar diferentes CEBAIS para poder hacer un poco más de presión y hacer un poquito más de conciencia entre todos nuestros funcionarios, desde el de aseo hasta el director del área de salud, hacer un cambio en que nosotros no tengamos por qué tener un maltrato a nuestros usuarios y mucho menos pues malos gestos o un desprecio, ¿verdad? Porque realmente eso es parte también del tratamiento y la curación de un usuario. Para ello se harán actividades con el fin de motivarlos a mejorar la manera en que se atiende a la población. Entonces tenemos ciertas actividades que tenemos que ir iniciando con ellos, como les decía, supervisiones, hay unas charlas que tenemos planteadas para ellos que tenemos que empezar a realizarlas, se les manda correos prácticamente a diario, ¿verdad? Se les manda también en el WhatsApp, ahora que es una herramienta también pues muy utilizada. De mi parte, yo a cada rato a los médicos y a los los motivo de que por favor que tratemos mejor, que puede ser uno de nuestros padres o uno de nuestros abuelos o algún familiar que tenga un trato no adecuado. Entonces, una de las situaciones que tenemos que enfocarnos es en el buen trato. Con esas acciones esperan que los funcionarios atiendan mejor a la población.